Con 18 votos a favor y 4 en contra, el Cabildo de Reynosa aprobó la donación de un terreno al Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de una nueva unidad médica en el fraccionamiento Balcones de Alcalá. En ese terreno, propiedad de la Hacienda Pública Municipal, el IMSS edificará una nueva unidad que ayudará a desfogar la alta demanda de atención que tienen las unidades de salud del Seguro Social en esta frontera. El predio que será donado al instituto consta de 7,293.55 metros cuadrados, donde se podrá construir 10 consultorios de medicina familiar y 5 módulos de enfermería familiar o PrevenIMSS. María Luisa Guerrero, segunda síndica e integrante de la Comisión del Patrimonio Municipal, informó que el terreno se localiza en la calle Río de la Silla del citado fraccionamiento y se encuentra registrado en predial y catastro bajo la clave 3101-23202-024. El regidor Salvador Portillo Martínez dijo que con esta donación se combatirá la sobrepoblación que hay actualmente en las unidades del Seguro Social. Afirmó además que la población beneficiada con esta obra es de 428.311, ya que una gran parte de estos derechohabientes serán canalizados a la nueva unidad. Se espera que esta obra entre a licitación este año y de igual manera quede concluida en este 2015. Por su parte, el regidor Oscar Díaz Salazar se dijo en contra de esta donación, ya que no hubo consulta pública y no se cuenta con el catálogo de bienes inmuebles que señala el Código Municipal. Para el Mañana TV reportó Luis Orlando Sánchez.